Buenas noches, hermanos. Hoy estamos concluyendo la semana de San José, semana muy bendecida con todos los ponentes invitados que nos han visitado, como el padre Augusto Meloni el día lunes, el hermano Alexandre Cavalcanti, el padre Wilmer Ramírez, la hermana Marta Lucía, superiora de las Paulinas, y hoy cerramos con broche de oro. Hoy tenemos a nuestro querido padre Carlos Rosel, que es nuestro párroco, párroco del santuario, señor de la Divina Misericordia. Hoy tenemos mucho que compartir, pero como él siempre quiere que solamente mencionemos tres características, pero hoy voy a poner un poco más. Él es doctor en Sagrada Teología, escritor de innumerables libros de gran beneficio para cada uno de nosotros que nos ayudan en nuestra formación, ¿verdad? De una trayectoria impecable en todo su camino sacerdotal y también profesional cuando fue ingeniero civil, ¿no? Y tenemos esa bendición de tenerlo con nosotros por su ahínco, por la tenacidad que tiene para llevar a cabo la evangelización en este tiempo tan difícil, presentando a Jesús vivo, a un Jesús que está en nuestras vidas, ¿no? Está pendiente de nosotros. Por ser esto una gran bendición a nosotros, por ser el rebaño que el Señor le ha confiado. El Padre siempre nos dice que lo presentemos como siervo inútil de Cristo. Así que, sin más preámbulos, lo dejamos con el padre Carlos, que hoy nos va a compartir el tema La Teología de San José. Buenas noches, padre. Adelante. Muy buenas noches. Un saludo a Marta por su brillante presentación, sobre todo por decir lo que creo que más me agrada que digan, ¿no? Que uno es un siervo inútil, porque el único que tiene que lucirse es Cristo en nuestra vida. Quiero saludar a Marta porque está de cumpleaños y no solamente la encomiendo hoy, que agradece el don de la vida, sino que la felicito porque en el día de su cumpleaños se está dando gloria a Dios haciendo su labor tan importante aquí en nuestro santuario de formar parte de este grupo de formación y de evangelización. Muy buenas noches con todos. Desde aquí mi oración y bendición, desde el búnker del más allá, aquí desde donde trabajo, donde preparo los temas, voy a darles la charla de la teología de San José, que es como un resumen de todo lo que hemos escuchado en esta semana. Vamos a iniciar con una oración dedicada a San José. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el hijo de María. San José ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Como les dije en la misa de la mañana, cuando hay que elegir quiénes van a patear los penales, se eligen cinco y se colocan a los mejores primero. Ya el último es el del relleno. Hemos escuchado ya a los mejores ponentes, hemos tenido brillantes exposiciones. Lo que voy a hacer es como un resumen de todo lo que hemos escuchado y que nos lleva a hablar de la teología de San José. Es decir, ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre San José? Para ello, como ustedes ya me conocen, voy a presentar un PowerPoint para ir desarrollando juntos el tema sobre la teología de San José
voy a compartir, por lo tanto, pantalla para poder desarrollar este tema. Vamos a desarrollar este tema tan importante que es la teología de San José. Y para desarrollar esta charla, vamos a abordar nociones generales, San José en la Sagrada Escritura, San José en la tradición de la Iglesia, en el magisterio y la devoción a San José. Eso es lo que vamos a ver en esta charla. Repito, ¿qué vamos a ver? Nociones generales, San José en la Sagrada Escritura, San José en la tradición de la Iglesia, San José en el magisterio y la devoción a San José. En primer lugar, comencemos por unas nociones generales. ¿Qué significa José? En hebreo se dice Yosef. Y Yosef en hebreo significa Dios añadirá. ¿Qué significa José? Viene del hebreo Yosef y significa Dios añadirá. Y entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué añadió Dios a la vida de José? Añadió dos joyas, Jesús y María. Aquellos que se llaman José ya saben lo que significa José en hebreo. ¿Qué significa José en hebreo? Viene de Yosef. ¿Qué significa? Dios añadirá. ¿Qué añadió Dios a la vida de San José? Añadió dos joyas. Jesús y María. ¿Qué personajes con el nombre de José son relevantes en la Sagrada Escritura? En el Antiguo Testamento tenemos a José, el hijo de Jacob. Ustedes pueden leer la historia de José en el libro de Génesis, del capítulo 37 al 50. Voy a hacerles una pregunta con premio. Quien me responda correctamente, le voy a regalar todos los libros de mi biblioteca, todos los libros de mi búnker. Escriban en un minuto los nombres de los 12 hijos de Jacob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadie ganó. Por eso me he lanzado a ofrecerles todos los libros de mi biblioteca, de mi búnker. ¿Alguien sabe los nombres de los 12 hijos de Jacob? ¿Alguien lo sabe? Es importante que ustedes sepan que Jacob tuvo 12 hijos. De ahí vienen las 12 tribus de Israel. Y sería bueno que sepan los nombres de los hijos de Jacob. Uno de ellos es José. Otro, por ejemplo, es Judá. Y de la tribu de Judá va a venir David. Y nuestro Señor Jesucristo es el león de Judá. Y en el Nuevo Testamento, José es el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento tenemos a José, el hijo de Jacob, como el José más importante. Y en el Nuevo Testamento, el José más importante es el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús. ¿Qué otro José le suena en el Nuevo Testamento? ¿Quién me dice? Quien me lo diga, le voy a regalar un libro de la Virgen María. A ver, piensen. Aparte de José, el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús, ¿qué otro José le suena en el Nuevo Testamento? Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué otro
José le suena, ¿se acuerdan? Muy bien, nuestra hermana Milagros Apumaita ha escrito muy bien. Se va a llevar un librito de la Virgen y también Emma Hernández de Molina. Las dos han empatado. José de Arimatea, muy bien. Las dos hermanas me vienen a buscar al santuario porque yo pago mis deudas. Si no pago mis deudas, voy a tener 1 millón de años en el purgatorio. Así que tanto Emma Hernández de Molina como Milagros Apumaita me buscan en el santuario el 30 de febrero para darles los premios. No, mentira, me vienen a buscar, ¿ah? Me vienen a buscar y me dicen, padre, mi premio. ¿De acuerdo? Muy bien. Qué importante es saber también nombres de los diferentes personajes que aparecen en la Biblia. En Génesis 35:24 se nos habla que José y Benjamín eran hijos de Raquel. Jacob de Raquel tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Y en el Nuevo Testamento, José es el esposo purísimo de María Santísima, nuestra madre. María estaba desposada con José, Mateo 1:18. Vamos a preguntarnos ahora, ¿qué libros de la Sagrada Escritura nos hablan sobre San José? Son los evangelios de la infancia de Jesús. Los evangelios de la infancia de Jesús son 2, Mateo y Lucas. Los 2 primeros capítulos del evangelio según San Mateo y del evangelio según San Lucas nos hablan de la infancia de Jesús. En estos evangelios, el evangelio según San Mateo y el evangelio según San Lucas, en los 2 primeros capítulos aparece San José. Ahora bien, ¿cuál de los 2 evangelios nos habla más de San José? El evangelio según San Mateo. Fíjense, el protagonista en los 2 primeros capítulos del evangelio según San Mateo es San José. Y la protagonista de los 2 primeros capítulos del Evangelio según San Lucas es María Santísima. ¿De acuerdo? Si tú quieres conocer a San José, sobre todo debes ir al Evangelio según San Mateo y leer los 2 primeros capítulos. Y si quieres conocer mejor a la Virgen María, de manera especial hay que leer el Evangelio según San Lucas. Por eso el Evangelio según San Lucas se le llama el Evangelio de María. Y si nosotros leemos los evangelios, y hay que leer los evangelios, y releer los evangelios, y meditar lo que dicen los evangelios, vamos a encontrarnos con las siguientes características. Era un varón justo. Era de la casa de David. Estaba desposado con María. Llevó con María un matrimonio virginal. Tendrá la misión de ser padre adoptivo del Salvador y era carpintero. Podemos decir que estas son las características más resaltantes que nos señalan los evangelios sobre San José. Era un varón justo, era de la casa de David, estaba desposado con María. Llevó con María un matrimonio virginal, tendrá la misión de ser padre adoptivo del Salvador y era carpintero. San José, en primer lugar, es llamado varón justo. ¿Qué significa que José era un varón justo? Que era un hombre que se relacionaba correctamente con Dios. Cuando ustedes lean en la Biblia que una persona es justa, eso significa que esa persona se relaciona correctamente con Dios. En la Sagrada Escritura, el justo es quien tiene una relación correcta con Dios. Por eso, cuando decimos que José era un varón justo, lo que estamos diciendo es que era un hombre que tenía una relación correcta con Dios, que se abría a la acción de Dios, que escuchaba la palabra de Dios, que ponía por obra la palabra de Dios,
que se dejaba guiar por Dios. Eso significa ser una persona justa. Dice Mateo 1:19, su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. En realidad, la palabra repudiar es una palabra que no está tan bien traducida. Debería ser, resolvió dejarla libre, porque San José no sospechó nunca de la pureza de María. Puesto que era un hombre justo, siempre pensaba bien, no pensaba mal. ¿Qué significa que José era de la casa de David? ¿Que era de la descendencia de David? San José tenía linaje davídico. Y si ustedes leen 2 Samuel 7, 12 al 16, ahí tenemos la promesa de que el Mesías vendrá de la descendencia de David. Repito, ustedes deben leer 2 Samuel 7, 12 al 16 para conocer una promesa muy importante que está en el Antiguo Testamento. El Mesías estaba anunciado por el profeta Natán que iba a venir de la descendencia de David. De David va a venir un rey que será rey para siempre. Por eso los judíos hablaban del Mesías como el hijo de David. ¿Cuál era la descendencia de José? Era de linaje davídico. Y dado que él adoptó al niño Jesús, le pasó su linaje, porque según las leyes judías, cuando un varón adoptaba a un niño, le pasaba su linaje. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Entonces, aquí tenemos una segunda característica. ¿Cuál es la primera característica? Que San José era un varón justo. ¿Qué significa que era un varón justo? Que se relacionaba correctamente con Dios. Segunda característica, José era del linaje de David. Y al adoptar al niño Jesús, le pasó su linaje. Por eso Jesús es el hijo de David. Tercera característica. ¿Qué significa que José estaba desposado con María? Según la costumbre judía, el matrimonio tenía dos partes: los esponsales y la cohabitación. José y María estaban en la etapa de los esponsales. Cuando los judíos hablaban de matrimonio, se hablaba de dos etapas: los esponsales y la cohabitación. En los esponsales estaba ya el compromiso de ser uno con una para siempre. Y luego se pasaba a la cohabitación y recién ahí había relaciones maritales, relaciones conyugales. José y María estaban en la etapa de los esponsales, aunque hay algunos autores, como nos ha explicado el hermano Alexander, que hablan de que José y María ya estaban en la cohabitación y vivían virginalmente la cohabitación. Pero eso no lo podemos decir con 100% de certeza. Más bien, hay una corriente de autores, corriente mayoritaria, que afirma que José y María estaban en la etapa de los esponsales. Lo importante es que San José y la Virgen, ambos van a ser dóciles al plan de Dios. La generación de Jesucristo fue de esta manera: su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ¿qué significa que San José tuvo un matrimonio virginal con María?
San José protegió la virginidad de María, no hubo trato marital. Porque María es virgen antes, durante y después del parto. María es la siempre virgen. San José va a proteger la virginidad de María. Hay muchos textos que encontramos en los evangelios donde se habla de la virginidad de María. Nosotros los católicos creemos como un dogma de fe que María es la siempre virgen y San José es protector de la virginidad de María. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo, Mateo 1:15 al 16. Fíjense, no se dice que José engendró a Jesús, porque José no es el padre biológico de Jesús. Lo que se dice es que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. María sí engendró a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. José no engendró a Jesús, porque José es padre adoptivo, no es padre biológico. Cuando la Virgen pregunta al arcángel San Gabriel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, Lucas 1:34. Lo que está diciéndole al ángel es, ¿cómo es posible que yo salga encinta si he decidido permanecer virgen? Si he decidido no tener relaciones conyugales con José. Eso es lo que está diciendo María cuando le pregunta al arcángel San Gabriel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Todos sabemos que María concibió por obra y gracia el Espíritu Santo. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Mateo 1:20. María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo sin concurso de varón. Otra característica que encontramos en San José, aparte de ser varón justo, aparte de ser del linaje de David, aparte de ser el esposo purísimo de María, protector de la virginidad de María, viene a ser que él es el protector del Salvador. A San José se le llama el brazo que sostuvo a Dios. Qué bonita expresión. ¿Qué significa que San José fue el protector del Salvador? Que tuvo la misión de custodiar los primeros años de Jesús. Gracias a San José, la Virgen y Jesús tuvieron al lado a un verdadero custodio. San José es el protector del Salvador. San José es el protector de la Virgen y San José nos ayuda a cuidar a Jesús y a María, a cuidar la Eucaristía y a cuidar la devoción a María. Qué importante es San José en nuestra vida cristiana. San José fue el protector del Salvador. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Mateo 2:13 al 14. Gracias a San José, a su valentía, a su fortaleza, a su audacia, Herodes no pudo matar al niño Jesús. Porque San José obedece a Dios, toma a María y al niño y se los lleva a Egipto. San José es el protector del Salvador. Algunos autores espirituales dicen el que salvó al Salvador. Qué bonito, ¿no? El que salvó al Salvador. San José, protector del niño Jesús, protector de María Santísima. ¿Qué significa que José era carpintero? Hemos dicho que San José es el varón justo, San José es del linaje de David, San José es el esposo purísimo de María, San José es el protector del Salvador,
el que cumplió su labor de padre adoptivo y cumplió a cabalidad su misión de padre adoptivo, protegiendo al niño, acompañándolo, educándole. San José tenía una ocupación. Era carpintero. A Jesús se le llama Filius Fabris. ¿Qué significa Filius Fabris? El hijo del artesano. El artesano es el carpintero. San José era carpintero. En un colegio, un sacerdote estaba hablándoles a los niños sobre San José y les decía, San José era carpintero. Por ejemplo, ¿qué hacía San José? Y un niño dijo, mesas. Sí, mesas, dijo el padrecito. ¿Qué más? Sillas, sí, sillas. Muy bien. Te felicito, dijo el padrecito. ¿Qué más? ¿Qué más? Y un niño dijo, confesionario. No, pues, confesionarios no, porque Jesús todavía no había instituido el sacramento de la confesión. Así que San José no hacía confesionarios, por si acaso. ¿Qué hacía San José? Hacía mesas, sillas. San José, y esto es algo muy bonito, trabajaba pensando en Jesús y María. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Fíjense, ¿cómo se le llamaba a Jesús el hijo del carpintero? ¡A mucha honra! Jesús es el hijo del carpintero, Filius Fabris en latín. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Fíjense, a Jesús se le llama el carpintero. ¿Y de quién aprendió Jesús a clavar, a cortar la madera? ¿De quién aprendió? ¿De San José? ¿San José le enseñó a trabajar? A Dios hecho hombre. Imagínense la misión de San José. Le enseñó a trabajar al Salvador. Por eso, qué importante es la misión de San José en la vida de Jesús. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura sobre el final de la vida de San José? No nos dice nada. Podemos deducir que, pues, no aparece en las bodas de Caná, ya había fallecido cuando Jesús comienza a predicar. En las bodas de Caná ya no está San José. Y era una costumbre propia de las familias judías que cuando había una boda, toda la familia acudía si era invitada a la boda. Por lo tanto, si San José hubiese estado vivo, hubiese estado acompañando a María Santísima en la boda de Caná. Dado que en la boda de Caná ya no está San José, deducimos que ya había partido de este mundo. Por lo tanto, no sabemos exactamente el momento en que San José murió. No podemos tampoco decir a qué edad murió. El hermano Alexander Cavalcanti, el día de su exposición, nos habló que la edad en la que se casó San José con la Virgen aproximadamente fue a los 28 años, algunos autores dicen a los 25 años, más o menos ese es el rango. Si nosotros asumimos que San José muere cuando Jesús tiene 20 años, entonces podríamos decir que murió a los 45, 48 años, pero son especulaciones. Lo importante es que San José está en el cielo y está intercediendo por nosotros. Y cuando ustedes se vayan al cielo, porque todos ustedes se van a ir al cielo porque son devotos de San José, le preguntan a San José, San Josecito, ¿a qué edad partiste de este mundo? ¿A qué edad dejaste este mundo? Eso se lo preguntan a San José cuando ustedes se vayan al cielo. ¿Qué nos dicen los padres de la iglesia sobre San José? Existen varios testimonios, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, San Agustín,
San Isidoro de Sevilla. San Juan Crisóstomo decía: Dios amador de los hombres, mezcla trabajos y dulzuras, estilo que él sigue con todos sus santos. Ni los peligros, ni los consuelos nos los da continuos, sino que de unos y otros va él entretejiendo la vida de los justos, tal hizo con José. San Juan Crisóstomo dice que la vida es dura, la vida está llena de momentos de alegría, pero también momentos de prueba. Así está hecha la vida, decía San Juan Crisóstomo. Y esto se ve en la vida de San José, porque Dios mezcla en nuestra vida trabajos y dulzuras. Y eso se ve también en la vida de San José. Por eso se habla de los gozos y de los dolores de San José. Así es la vida, queridos hermanos. La vida no es color de rosa, tampoco es color de hormiga. La vida es variopinta. San Juan Crisóstomo, por cierto, es considerado el mejor predicador de la iglesia. ¿Saben cuál era la chapa que tenía San Juan Crisóstomo? ¿Cuál era su chaplín? El pico de oro. San Juan Crisóstomo fue obispo. San Juan Crisóstomo murió el año 407. Era un gran predicador. Y cuando hablaba de San José, decía que en la vida de San José se mezcló los trabajos con las dulzuras, los peligros con los consuelos, los momentos de alegría con los momentos de tristeza. Así es la vida, hermanos. San Agustín dice: a ejemplo de San José, nunca te separes de Jesús. Que en todos tus actos sea tu compañero, conversa a menudo con él. Qué bonito lo que decía San Agustín. A ejemplo de San José, nunca te separes de Jesús. Que en todos tus actos sea tu compañero, conversa a menudo con él. Aprendamos de San José a estar muy unidos a Jesús. Decía otro padre de la iglesia, San Isidoro de Sevilla, que José es la imagen de Cristo, que fue destinado para guardar la santa iglesia sin mancha ni arruga. José es la imagen de Cristo. En José también se refleja a Cristo. José fue un hombre cristificado. María es la primera cristificada. Esta palabra, cristificación, quizás ustedes no la han escuchado mucho, pero ¿qué significa ser cristificado? Significa que estás reflejando a Cristo. Nosotros estamos llamados a reflejar a Cristo. Decía San Isidoro de Sevilla: José es la imagen de Cristo. José es un reflejo de Cristo. También nosotros tenemos que ser un reflejo de Cristo. ¿Qué nos dicen los santos sobre San José? Numerosos santos han hablado de la importancia de tener devoción a San José. Por ejemplo, San Bernardino de Siena, quien murió el año 1444, Santa Teresa de Jesús, quien murió el año 1582 y es la gran propulsora de la devoción a San José. San Juan Bosco, quien murió el año 1888, y San Juan Pablo II, quien murió el año 2005, entre otros santos. No voy a colocar aquí a todos los santos que han hablado de San José, porque si no tengo una lista más larga, como ya les he dicho, que Chalina de Jirafa. Así que solamente voy a colocar algunos santos. Para no hacer tan larga la exposición, dice San Bernardino de Siena: si toda la iglesia está en deuda con la Virgen María, ya que por medio de ella recibió a Cristo, de modo semejante le debe a San José, después de ella, una especial gratitud y reverencia. Fíjense qué bonito lo que decía San Bernardino de Siena, quien también fue un gran predicador. San Bernardino de Siena decía: si estamos agradecidos con la Virgen por todo lo que ha hecho por Jesús, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con San José? Si San José lo cuidó al niño Jesús, lo protegió al niño Jesús. Por lo tanto, hay que estar agradecidos con San José. Si toda la iglesia está en deuda con la Virgen María, ya que por medio de ella recibió a Cristo, de modo semejante le debe a San José, después de ella, una especial gratitud y reverencia.
Queridos hermanos, hay que decirle a San José gracias. Gracias por cuidar a Jesús. Gracias por cuidar a Jesucito. Gracias. Gracias, San José, por proteger a la Virgen. Gracias. Santa Teresa de Jesús decía: quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo San José por maestro y no errará en el camino. Fíjense lo que decía Santa Teresa de Jesús. ¿Quieres ser una persona de oración? ¿Quieres tener vida interior? Toma como patrono de tu vida a San José. ¿Y saben por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que San José es maestro de vida interior? ¿Por qué creen? ¿A quién trató San José? ¿A quién? A Jesús y a María. Y nuestra vida tiene que ser cristocéntrica y mariana. La espiritualidad católica es cristocéntrica y mariana. En primer lugar, Cristo, la Eucaristía. ¿Y quién nos lleva a Jesús? María. ¿Y quién nos lleva a Jesús y María? San José. Santa Teresa de Jesús decía que todo lo que le había pedido a Jesús por medio de San José, el Señor se lo había concedido. Y decía Santa Teresa de Jesús, es que Jesús está muy agradecido por todo lo que José hizo por él aquí en la tierra. Santa Teresa de Jesús era hincha de San José y fue la gran promotora de la devoción a San José. Don Bosco le decía a sus muchachos, a los jóvenes, porque San Juan Bosco es el patrono de la juventud, por si acaso todos somos jóvenes en Cristo. Aunque tengas 90 años, tú también eres joven en Cristo. No olvidéis que San José es el protector de todos los trabajadores y que lo es también de los jóvenes que estudian, porque el estudio es trabajo. Hay que enseñarles a los jóvenes que cuando estudian, están trabajando. Ese es el trabajo de un joven, que estudie. Y por eso hay que inculcarles a los jóvenes también la devoción a San José. Hay que inculcarles a los niños la devoción a San José. Hoy mi hermana me pasó una foto de mi sobrinita, María Fátima, dibujando una estampa de San José en su nido. Qué bonito es cuando a los niños se les inculca la devoción a Jesús, José y María, desde pequeñitos. Hay que inculcarles a los niños, a los jóvenes, la devoción a San José. San José nos enseña a tratar a Jesús y María. San Juan Pablo II fue un gran devoto de San José. Decía, es hombre de trabajo. El Evangelio no ha conservado ninguna palabra suya. En cambio, ha descrito sus acciones, acciones sencillas, cotidianas, que tienen a la vez el significado límpido para la realización de la promesa divina en la historia del hombre. Obras llenas de la profundidad espiritual y de la sencillez madura. Qué bonito lo que decía San Juan Pablo II. San José habla con sus acciones. Es el hombre del silencio. Habla con acciones sencillas, cotidianas, limpias. Acciones que dan gloria a Dios. Y vamos ahora a preguntarnos, ¿qué nos dice el magisterio sobre San José? No se preocupen si no ven la letra. Las letras han tomado pastillas de chiquitolina, no se preocupen. Además, siempre les dejo los PowerPoint para que ustedes los puedan piratear con mi bendición, no se preocupen. El Papa Pío IX nombró a San José patrono de la Iglesia Universal el año 1870. León XIII escribió la primera encíclica sobre San José, Quam Quam Pluries, 1889. San Pío X aprobó las letanías a San José,
Pío XII instituyó la memoria de San José Obrero el año 1955, el primero de mayo. Juan Pablo II escribió la exhortación apostólica Redentoris Custos el año 1989. Y el Papa Francisco nos ha escrito la carta apostólica Patris Corde el año 2020. Fíjense cuántos papas han señalado la importancia de San José. ¿Quién nombró patrono de la Iglesia Universal a San José? Acuérdense de los bizcochos. ¿Qué papa? ¿Qué papa nombró patrono de la Iglesia Universal a San José? Acuérdense de los bizcochos. Pío IX, el año 1870. ¿Quién fue el papa que escribió la primera encíclica sobre San José? León XIII. ¿Cómo se llama? Quamquam Pluries, 1889. Que es una encíclica cortita. Por si acaso la pueden encontrar, está en vatican.va o en cualquier página católica. ¿Quién aprobó las letanías a San José? San Pío X. ¿Quién instituyó la memoria de San José Obrero el primero de mayo? Pío XII. ¿Quién escribió la exhortación apostólica Redentoris Custos? San Juan Pablo II. ¿Quién nos ha escrito la carta apostólica Patris Corde? El Papa Francisco. Quamquam Pluries significa sobre diversas cosas. Así se traduce Quamquam Pluries. ¿Qué significa Redentoris Custos? Significa el custodio del Redentor. ¿Qué significa Patris Corde? Significa con corazón de padre. Las encíclicas, por lo general, se escriben en latín y el título de una encíclica lo dan las primeras palabras de la encíclica. Entonces, tenemos tres documentos que yo les invito a que lean porque son documentos que ustedes pueden leer. No son documentos complicados. La encíclica Quamquam Pluries de León XIII de 1889. La exhortación apostólica Redentoris Custos de Juan Pablo II, escrita en 1989, 100 años después de la Quamquam Pluries. Y la carta apostólica Patris Corde, escrita por el Papa Francisco el año 2020. Estos tres documentos son muy importantes para conocer a San José. Si ustedes leen estos tres documentos, entonces son josefólogos. Y yo les doy el título, les firmo el título. Nos vamos a Zángaro y hacemos unos cartones. Porque en estos tres documentos está toda la teología de San José. ¿Cuáles son los documentos que ustedes deberían leer para conocer a San José? La encíclica Quamquam Pluries. A ver, repitan, Quamquam Pluries. Otra vez, Quamquam Pluries, de León XIII, 1889. La exhortación apostólica Redentoris Custos, Juan Pablo II, 1989. Y la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco el 2020. Ustedes leen estos tres documentos, vienen al santuario, les tomo examen oral y les doy su título de josefólogos. León XIII, en la Quamquam Pluries, dijo: para que Dios sea más favorable a nuestras oraciones y para que Él venga con misericordia y prontitud en auxilio de su Iglesia, nos juzgamos de profunda utilidad para el pueblo cristiano invocar continuamente con gran piedad y confianza, junto con la Virgen, Madre de Dios, su casta esposa, a San José. Y tenemos plena seguridad de que esto será del mayor agrado de la Virgen misma. Qué bonito lo que decía León XIII. Necesitamos de San José. Y cuando acudimos a San José, la Virgen se pone contenta. María se pone contenta. Jesús se pone contento. San Juan Pablo II, en la Redentoris Custos, decía:
Durante su vida, que fue una peregrinación en la fe, José, al igual que María, permaneció fiel a la llamada de Dios hasta el final. La vida de ella fue el cumplimiento hasta sus últimas consecuencias de aquel primer fiat pronunciado en el momento de la anunciación. Mientras que José, en el momento de su anunciación, no pronunció palabra alguna, simplemente él hizo como el ángel del Señor le había mandado. Fíjense qué profundo San Juan Pablo II. Está haciendo un paralelo entre el fiat de María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el fiat de José. El fiat de José es silencioso. San José es el hombre del silencio. Él no habla, él obra. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Mateo 1:24. Qué importante es leer los documentos de la Iglesia. Por eso yo les invito a que lean. ¿Se acuerdan de los tres documentos? ¿Cuáles son los tres documentos que les he dicho? Quam pluries, León 13. Redentoris Custo, San Juan Pablo II, y la Patris Corde del Papa Francisco. Se preparan y aquí yo les tomo el examen y les doy su título. Se titulan de josefólogos. Cuando ustedes leen lo que nos ha escrito nuestro querido Papa Francisco en la Patris Corde, van a conocer siete características de San José. San José es un padre amado, es padre en la ternura, es padre en la obediencia, es padre en la acogida, es padre de la valentía creativa, es padre trabajador y padre en la sombra. Son siete características que nosotros aprendemos cuando leemos la Patris Corde. San José es un padre amado, Padre amado por Jesús y amado por nosotros, porque tenemos que amar a San José, nuestro Padre espiritual. San José es padre en la ternura porque nos enseña a ser tiernos con Jesús. Queridos hermanos, no hay que ser chunchos. Discúlpenme la palabra técnica. ¿Saben lo que es ser chuncho? Con Dios no hay que ser chunchos. Bueno, cuando yo era niño y cuando era adolescente y cuando era joven y ahora también, soy un poco chuncho, tengo que reconocerlo. No soy mucho de ser apapachado, pero con el Señor no hay que ser chunchos. Hay que dejarse apapachar por Dios, por Dios. Padre en la obediencia, San José siempre aparece obedeciendo. Padre en la acogida, San José nos enseña a acoger a Jesús, a acoger a María, a acoger la vida, especialmente a los frágiles. San José es padre de la valentía creativa. Es valiente, es ingenioso, es audaz. San José es padre trabajador, sudó la camiseta. Trabajaba para Jesús y María. Y es padre en la sombra porque él refleja la paternidad de Dios. San José reflejó la paternidad de Dios. Por eso, queridos hermanos, qué importante es conocer a San José. Es el padre amado, padre en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida, padre de la valentía creativa, padre trabajador y padre en la sombra. ¿Qué implica una verdadera devoción a San José? Invocar a San José e imitar a San José. Dos verbos. ¿Cuáles son? Invocar e imitar. Una verdadera devoción a San José implica invocar a San José e implica imitar a San José. ¿Qué podemos decir sobre invocar a San José? Luego de la Santísima Virgen María, debe ser el santo al que más debemos acudir. Está claro que primero es Dios,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se adora solo a Dios. Luego de la Trinidad tenemos a María, nuestra madre. María es venerada por encima de los santos. Y luego de María tenemos a San José. Y luego ya tú elige el santo que quieras. Las chicas solteras que quieren un esposo católico y millonario, ya saben a quién deben acudir. Seguramente si pregunto, todas van a escribir ahí San Antonio de Padua. Aquellos que tienen problemas económicos, les recomiendo San José, por supuesto que sí, pero también San Hilarión y San Judas Tadeo les van a llenar la cartera y la billetera. Y así, cada uno de ustedes seguramente tiene sus santos preferidos. Ánimo. Lo importante es no perder de vista este orden. Primero la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En segundo lugar, María, nuestra Madre. En tercer lugar, San José. Y luego ya coloca el santo que quieras. San José tiene muchos títulos. Es patrono de la Iglesia Universal. Es patrono de los trabajadores. Es patrono de los padres de familia. Es patrono de los seminarios. Es patrono de la vida consagrada. Es patrono de la vida interior. Es patrono de la buena muerte. Es patrono de la Legión de María. Es patrono del Perú. Hay una persona que está preguntando, padre, ¿qué significa chuncho? A ver, he usado una expresión del lenguaje criollo, por si acaso no es un nombre que se usa en la teología. Chuncho se le llama aquel que no se deja querer, que se pone duro cuando lo acaricia. Eso significa ser chuncho. Aclaro a esta persona que ha escrito, padre, ¿qué significa ser chuncho? Seguramente está buscando en un diccionario de teología, esa palabra no la vas a encontrar. Así que vuelvo otra vez a lo que estaba diciendo. ¿Qué títulos tiene San José? Patrono de la Iglesia Universal, patrono de los trabajadores, patrono de los padres de familia, patrono de los seminarios, patrono de la vida consagrada, patrono de la vida interior, patrono de la buena muerte, patrono de la Legión de María, patrono del Perú, y tiene que ser el patrono de tu casa. Ponga a San José como patrono de tu casa. ¿Qué prácticas de piedad podemos vivir con relación a San José? Tenemos los miércoles que están dedicados a San José. Yo les invito a que los miércoles tengan un detalle con San José. Por ejemplo, recen las letanías a San José, hagan una oración especial a San José, celebrar su solemnidad el 19 de marzo, que es lo que hoy hemos hecho, usar jaculatorias donde aparezca San José, contemplar los 7 dolores y los 7 gozos de San José y hacer la consagración a San José. He puesto algunas prácticas de piedad, seguramente ustedes también conocen otras prácticas de piedad, pero que estén reconocidas por la Iglesia, por si acaso. No estén haciendo cosas raras que no estén aprobadas por la Iglesia. Sobre todo lo que les he puesto es lo más común. Los miércoles están dedicados a San José. El 19 de marzo hay que celebrar con gozo, con alegría la solemnidad. Hoy les autorizo para que coman un poquito más, porque es solemnidad, así que les autorizo que se coman un buen postre. Háganse ahora un buen postre en honor a San José. No van a engordar, no se preocupen, San José les va a mantener la línea. Hay que usar jaculatorias en honor a San José. Hay que contemplar los 7 dolores y los 7 gozos de San José, y hay que hacer la consagración a San José. Por ejemplo, aquí tenemos algunas jaculatorias.
Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, en vos descanse el alma mía. Mientras José trabajaba, en Jesús y María pensaba. Con Jesús, José y María, feliz es la travesía. De Belén salió Jesús con José y María. Yo también quiero estar en la misma compañía. Y así hay jaculatorias muy bonitas que podemos usar en honor a San José. Otra jaculatoria, para ir a Jesús y María, San José es el mejor guía. Otra jaculatoria. Jesús, José y María, que mi familia esté en vuestra compañía. Y así ustedes pueden también inventar jaculatorias, porque ustedes son grandes poetas. Sobre todo hay poetisas dentro de la Legión de María. ¿Cuáles son los dolores de San José? Voy a leerlo porque también las letras han tomado pastilla de chiquitolina, así que no se preocupen si no pueden visualizar correctamente. Los dolores de San José son 7. El dolor de pensar en dejar a María Santísima ante el misterio de verla encinta. El dolor de contemplar la pobreza en la que nació el Salvador. El dolor de ver derramar la sangre del niño Jesús en la circuncisión. El dolor de escuchar la profecía de Simeón de que Jesús y María iban a sufrir. El dolor de saber que Herodes quería matar al niño. El dolor de enterarse de que Arquelao reinaba en Judea con el consiguiente peligro que traía para la Sagrada Familia. El dolor de perder a Jesús cuando el niño tenía 12 años. Ustedes se acuerdan de ese pasaje, cuando el niño Jesús se pierde. Entonces estos son los 7 dolores de San José, que ustedes pueden meditarlos. Pero así como hay 7 dolores de San José, voy a repetirlos. El dolor de pensar en dejar a María Santísima ante el misterio de verla encinta. El dolor de contemplar la pobreza en la que nació el Salvador. El dolor de ver derramar la sangre del niño Jesús en la circuncisión. El dolor de escuchar la profecía de Simeón de que Jesús y María iban a sufrir. El dolor de saber que Herodes quería matar al niño. El dolor de enterarse de que Arquelao reinaba en Judea con el consiguiente peligro que traía para la Sagrada Familia, y el dolor de perder a Jesús cuando el niño tenía 12 años. Hay 7 dolores, pero como les he dicho, la vida no solamente es dura, también hay momentos de gozo y alegría. Entonces tenemos los 7 gozos de San José. ¿Cuáles son los 7 gozos de San José? El gozo de escuchar la noticia del ángel comunicándole que María ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El gozo de contemplar a los ángeles que cantaban al niño Dios recién nacido. El gozo de oír el nombre de Jesús en el momento de la circuncisión. El gozo de saber por boca de Simeón que Jesús es el Salvador de todos los hombres. El gozo de percibir que huyendo a Egipto con Jesús y María los ponía a salvo a los dos. El gozo de conocer por medio del ángel que la Sagrada Familia podía vivir tranquila en Nazaret. El gozo de encontrar al niño Jesús en el templo de Jerusalén luego de que se había perdido. Son los 7 gozos de San José. Así como hay 7 dolores, hay 7 gozos. Y fíjense, eso también pasa con nosotros. En la vida hay dolor y gozo. Fíjense, los hinchas de la Alianza han tenido el dolor de que su equipo había bajado. Ahora están con gozo y alegría. Alianza ha resucitado. Así es la vida. Bendito sea Dios. Hay momentos en la vida donde recibimos golpes, momentos de dolor, pero también hay momentos de gozo. La vida es así. Pero en los momentos de dolor y en los momentos de gozo, siempre el Señor está con nosotros. Siempre. Nunca nos deja. Y en el momento de dolor, Jesús nos ayuda a llevar las cruces. Y en los momentos de gozo, Jesús se alegra con nosotros. Por lo tanto,
Yo les invito a que mediten en los siete dolores y en los siete gozos de San José. He puesto el ejemplo de los aliancistas porque es muy ilustrativo. Algunos aliancistas estaban deprimidos, el dolor de que el Alianza Lima había bajado, ahora están alegres, el gozo. Así es la vida. Pero que quede claro, en el dolor y en el gozo, el Señor está con nosotros, nunca nos deja. ¿Qué implica imitar a San José? Hay que imitar las virtudes de San José. Podríamos hablar bastante sobre las virtudes de San José, pero ya voy cerrando la charla porque no quiero que ustedes imiten a San José en el hecho de que estén durmiendo, porque San José también aparece soñando y yo no quisiera que en este momento algunos de ustedes estén como San José durmiendo. Sobre todo, quisiera remarcar la fe, la fortaleza, la piedad, la castidad y la laboriosidad de San José. San José es el hombre de fe. Escucha la palabra de Dios y obedece. Siempre aparece escuchando y obedeciendo. Porque también es el hombre del silencio. Por eso San José nos enseña lo que es el recogimiento. Qué importante es guardar silencio, tener un momento de silencio a lo largo del día para escuchar la voz de Dios, para meditar la palabra de Dios, para conversar con Dios. La fortaleza de San José nos tiene que animar, porque la vida de San José, ya lo hemos visto hablando de los dolores de San José, fue dura. San José llevó una vida martirial. Pero San José se apoyó en Dios. Si nos apoyamos en Dios, vamos a tener la fortaleza. No nos vamos a derrumbar como un castillo de naipes. Hay que pedirle a San José que nos ayude a vivir la fortaleza. San José nos enseña la virtud de la piedad. San José trató con cariño al niño Jesús, trató con cariño a María. Queridos hermanos, hay que ser piadosos. Hay que ponerle corazón a nuestro trato con Jesús. Hay que ponerle corazón a nuestro trato con la Virgen María. Nuestra vida tiene que ser eucarística y mariana. No podemos ser un pecho frío. Muchas veces les he dicho que no hay que ser un pecho frío. Ahora, los que no escuchan los relatos de los partidos de fútbol seguramente no me entienden lo que estoy diciendo, por eso voy a explicarlo. Cuando un futbolista no le pone corazón a lo que está haciendo, no está jugando con pasión, no está vibrando en el partido, quien relata los partidos de fútbol dice, ese futbolista es un pecho frío. Nosotros no podemos ser un pecho frío. ¿Qué es un pecho frío? Un apático. En la piedad hay que meterle corazón, porque si tú no le metes corazón a tu piedad, vas a caer luego en la tibieza, en la asedia. Ya he hablado alguna vez en una charla de la asedia. La asedia es esa pereza espiritual, y eso ocurre porque nuestra piedad no está siendo correcta, porque no estamos poniéndole corazón a la oración. San José nos ayuda a ponerle corazón a la oración, a vibrar cuando estamos delante del sagrario, cuando estamos en la misa, cuando estamos rezando el rosario. Hay que estar conectados con Dios. San José nos enseña a vivir la castidad, que es para todos. La santa pureza es para todos. A San José se le representa con el lirio. El lirio es una flor que es símbolo de la pureza. La castidad, queridos hermanos, es para todos. Es una pena que hoy en día la gente se burle de esta virtud. Burlarse de la castidad es una ofensa a Dios. Porque
Cuando una persona se burla de la castidad, lo que está haciendo es degradando la sexualidad. Y la sexualidad es un don de Dios. Por eso, queridos hermanos, todos tenemos que vivir la castidad, cada uno en su situación concreta, casados, solteros, sacerdotes, consagrados, consagradas. La castidad consiste en dar gloria a Dios con nuestra sexualidad, ejercer nuestra sexualidad de acuerdo al plan de Dios. Por eso San José es muy importante para vivir la castidad. Hay que invocar a San José que nos ayude a tener la mente limpia, el corazón puro, el cuerpo casto y la laboriosidad. ¿En qué consiste la virtud de la laboriosidad? En que nosotros hacemos bien nuestros deberes de cada día, no caemos en la flojera, en la pereza. San José se sacó la mugre para llevar el pan de cada día. Sudó la camiseta. Se sacó callos en las manos. San José nos enseña a vivir la virtud de la laboriosidad. Hay que hacer bien nuestros deberes de cada día. Ahí nos estamos jugando la santidad. San José nos ayuda a no caer en la pereza. ¿Ustedes se imaginan a San José flojo? De ninguna manera. San José vivió la virtud de la laboriosidad. Tenía un horario de trabajo. Respetaba el horario de trabajo. Cuando estaba trabajando, estaba dándose cuenta que lo que hacía debía ser una ofrenda agradable a Dios. Por eso no hacía las cosas al champazo, al guerrazo. ¿Han entendido esas palabras? También son palabras técnicas, por si acaso no son palabras teológicas. Discúlpenme que a veces hable en lenguaje criollo para que me entiendan, pero no sé si a algunos les es difícil entender estas palabras. ¿Qué significa que San José no hacía las cosas al champazo? No hacía las cosas al guerrazo. Significa que San José no hacía las cosas por hacerlas. Cuidaba los detalles, porque el amor está en los detalles. San José nos ayuda a trabajar bien, a no ser flojos, a no ser como un pantalón de payaso porque para flojo, a no ser como un león de circo porque a latigazos hay que hacerlo trabajar, a no ser como una almohada que solo sirve para dormir. A los flojos les dicen control remoto. ¿Saben por qué? Porque si no está en el sofá, está en la cama. Así que no hay que hacer control remoto. El control remoto es, si no está en el sofá, está en la cama. Ya vamos terminando, queridos hermanos, porque no quiero que al final de la charla estén durmiendo como San José cuando el ángel se le aparece. ¿Qué cuestiones sobre la vida de San José se siguen reflexionando? A ver, los josefólogos, porque hay josefólogos, sí, los teólogos de San José, están estudiando dos temas. La concepción inmaculada de San José, que no es dogma de fe, y la asunción de San José, que no es dogma de fe. Ahora, ustedes me dicen, padre Carlos, ¿y usted qué opina? ¿Quieren que yo les dé mi opinión? A ver, en primer lugar, hay que decir que no es dogma de fe la concepción inmaculada de San José, no es dogma de fe la asunción de San José. Por lo tanto, hay que ser obedientes a lo que dice la Iglesia. Sin embargo, son cuestiones que la teología está investigando. Y uno como teólogo puede dar su opinión señalando que va a respetar lo que diga la Iglesia. Ustedes me preguntan, padre Carlos, ¿y usted qué piensa? Personalmente, este siervo inútil, burro de Cristo, un pecador, que son los tres títulos que le dije a Marta que señale en mi presentación, pero ella, muy buena gente, no los ha dicho.
Creo que sí, que San José fue inmaculado en su concepción y yo creo que San José está en el cielo en cuerpo y alma, pero es mi opinión personal. Es mi opinión. Es una opinión teológica. La iglesia aún no ha dicho nada. ¿De acuerdo? Yo creo que San José sí tuvo la gracia de nacer sin pecado original y tuvo la gracia de ser elevado al cielo en cuerpo y alma. De hecho, no conocemos ninguna reliquia de San José. No sabemos dónde está su sepulcro. Y yo creo que Dios, así como a la Virgen Santísima la preservó del pecado original, digo yo también, en atención a que San José iba a relacionarse con María y con Jesús, también lo preservó del pecado original. Pero ese es punto de vista del padre Carlos Rosell, cuya palabra no vale mucho. Es una opinión personal, ¿de acuerdo? Yo no voy a predicar eso nunca en una misa, porque las prédicas tienen que dar certezas. Ahora en una charla lo puedo decir, en una clase de teología también lo puedo decir, pero es una opinión personal. Vamos a ir terminando con algo que también podríamos haber hablado más, pero ya no quiero extenderme. ¿Han existido apariciones de San José? Sí, han existido varias. A muchos santos se le ha aparecido San José. Pero hay tres que son importantes. En Cotignac, Francia, se aparece a un pastorcito llamado Gaspar, en el año 1660. Este pastorcito tuvo una aparición de San José en Cotignac. Me estoy acordando de una broma. Había un señor que se llamaba Gaspar, pero era bien tacaño. Gaspar era bien tacaño. Y él quería que le llamasen Par, no Gaspar. ¿Saben por qué? Para ahorrarse el gas. En Knock, Irlanda, San José se apareció junto a la Virgen y San Juan Bautista, San Juan Evangelista, el año 1879. En Knock, Irlanda, también hay una aparición de San José, donde está al lado de María Santísima y de San Juan Evangelista. Y en Fátima, en la última aparición, San José se aparece con el niño en brazos y también se aparece la Sagrada Familia, el año 1917. San José también se aparece ahí con el niño en brazos. El niño bendice a la humanidad. Son apariciones de San José. En síntesis, queridos hermanos, debemos conocer a San José desde la escritura, la tradición y el magisterio. La presencia de San José es fundamental en la historia de la salvación. San José es importante en la historia de la salvación. San José no es un personaje de segunda categoría en la historia de la salvación. Por eso hay que revalorizar la figura de San José y debemos tener una verdadera devoción a San José. ¿Qué significa tener una verdadera devoción a San José? Invocarlo e imitarlo. Queridos hermanos, acudamos siempre a San José, varón de Dios. San José nos va a ayudar a centrar nuestra vida en Jesús y a querer mucho a la Virgen María. Que así sea. Muchas gracias por su paciencia, por la paciencia que me han tenido. Hoy han ganado 10 millones de años menos en el purgatorio. Todos se van a ir al cielo de frente, con zapatos y todo. Padre, muchas gracias por esta brillante preguntas ahí. Me he extendido demasiado, creo, pero bueno. Por ser el último que patea penales, el más malo patea los últimos penales, me he extendido, me he tomado esa licencia, pero bueno, aquí padre. Estamos. Sí, muchas gracias, padre. No, todos están agradecidos, todos aplauden también sus enseñanzas porque son fáciles, no se aburren, no se duermen, ¿no? Todos están muy agradecidos como siempre, padre, con su excelente explicación, su excelente ponencia que ahora nos ha ayudado a conocer más las características de San José, nuestro patrono, ¿verdad?
sus características, para todo el Perú, claro, su personalidad, y... ¿no? Su, todo lo que nos puede enseñar él para que nosotros podamos también imitar sus cualidades, ¿no? Gracias, padre. Ah, y sus apariciones, qué bonito, qué interesante también. Muchas gracias, sí. Padre, por todo. Muchas gracias a ti. Reitero mi saludo hoy que está de cumpleaños. Que tu esposo, tus hijos te celebren. Me han dicho que han contratado un mariachi y ya estará llegando. A sí. pesar de que está el toque de queda, van a llegar a cantarte, dice. Sí, como sea. Ya, sí, padre. Ya los escucho cerca. Bien, pues nada, muchas gracias. Hemos terminado la semana de San José. Han sido 5 días donde hemos aprendido más sobre San José. Pero siempre se puede conocer más sobre San José y sobre todo se le puede tratar mejor. Yo les recomiendo que todos los días recen a San José, que le pidan a San José estar muy metidos en Dios. Y de verdad, San José no falla. Podríamos dar muchos testimonios de favores de gente que ha acudido a San José. Ahora, una señora también me llamaba en la tarde, hace unos días estaba sin trabajo. Y yo le dije, rézale a San José, y ahora me llamaba en la tarde, ya tengo chamba, padre, no falla, no falla, tiene razón. Claro, pues, no tiene razón, no, yo no te estoy chamullando. Cuando yo les digo que San José no va, lo estoy diciendo como sacerdote, y lo estoy diciendo porque tengo tantos testimonios de gente, y es verdad, San José es un poderoso intercesor. Así que a rezarle mucho a San José. Amén. Gracias, padre. Su bendición, bien. Por favor. Gracias, la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios Amén. Todopoderoso les bendiga, les proteja y les acompañe. Amén. Buenas noches, gracias por su paciencia y nos vemos mañana en la misa de 7 de la mañana. Amén. Yo no.